Miss Paulina, hello Miss Paulina. Good evening, how are you tonight? Mr. Oscar, welcome, hello, how are you today? Mr. Albert, ¿cómo sigo? ¿Sigo bien, mister? Gracias a Dios. Tomando vitaminas. Vitamina C, of course. Pamo, hello, how are you tonight? Welcome, welcome. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal su día? Martes, martes, martes. Ni te cases, ni te embarques. Hola, teacher. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Ready for today? Bien, y usted qué tal? Muy bien, Oscar. Mucho trabajo, gracias a Dios. Y tú en la universidad, Oscar, right? Estás morrillo, estás morrillo. Linda noche Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la clase. Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Ya en el servicio, ah, ok. ¿Qué estudiaste, Oscar? ¿Qué días das clases? Dice Carlos. Carlos, nos vemos aquí de lunes a jueves, diez y media de la noche, hora Ciudad de México. O eh, los en la mañana, bueno, ni tan mañana, 12 del día, hora Ciudad de México, eh, martes, miércoles y jueves. Ahí está, sorry. Ingeniero civil. Hacer lana, Oscar. Hacer lana. Ok. Pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es una clase un poco especial porque vamos a hacer un repaso de... Aquí estamos. Vamos a hacer un repaso. Vamos a posicionarnos, chicos, en la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos. Eh, espero que ya estén listos con su libro, su cuaderno, su. donde tomen notas. Tengo una pregunta para ustedes. Nunca les envié el audio, ¿verdad? De la tarea. Nunca se lo envié. Ay, Mr. Rainer. De los tres futuros. Exactamente. Hi everyone. Hola, Ale, ¿cómo estás? No lo envié. Ya, hay Rainer, mañana se lo. Bueno, sí, mañana se los envío, ¿vale? Lo siento. Entonces, eh, sorry, ahí va una tarea, ok. Y aquí está el workbook específicamente para preguntas, responder preguntas, ok, con be going to. Pero el día de hoy vamos a iniciar la clase con otro tema que es en realidad la combinación de los tres futuros simples que tenemos, ¿no? Porque ya iniciando la sesión hay que posicionarnos como habíamos comentado y aunque se aburran, lo siento, pero esto es importante para su cerebro y que vea más si eres una persona visual que veas exactamente en dónde estás posicionado presente, pasado, en future, right? Entonces, nosotros entendemos que hay cuatro presentes, cuatro pasados y hay supuestamente cuatro futuros, pero nos han engañado, como les dije, y en realidad hay tres futuros simples, o así los considero yo, ¿sí? Que son tres futuros simples. Entonces, en realidad, tenemos seis tiempos gramaticales en futuro, ¿sí? Y para que nosotros tengamos una idea cuáles son, el primero va a ser el will, el segundo es el be going to, que es el que hemos estado trabajando esta semana. Y el tercero es el que ya hemos trabajado dos o tres semanas atrás, que es el present Progressive. Right. But as future. All right. Entonces, ahí es donde vamos a, esto es lo que vamos a practicar el día de hoy. All right. Vamos a hacer un repaso de los tres futuros simples porque el día de mañana, ¿sí? si nosotros ya estudiamos el simple de este de aquí, ya lo tenemos. Simple, el progressive ya lo estudiamos. Ok, y ahí es donde vamos. Pero el día de mañana, como hoy terminamos con esto, hoy terminamos con este tema, el día de mañana nos vamos a ir al primer tiempo gramatical del pasado, que sería el pasado simple. ¿Right? Entonces, por eso les decía, es importante la clase del día de hoy, sí, porque vamos a, a repasar estos tres futuros, porque los vamos a dejar descansar un poco porque vamos a mudarnos al, al pasado y ahí es donde vamos a cambiar un poquito también de nivel, ¿sí? Que sería, digamos que, la primera parte del básico, ¿ok? La primera parte del básico. A ver, los leo cómo andan, bienvenidos, buenas noches. ¿Por dónde envías eso? Dice, por un grupo, Carlos Hernández, tenemos un grupo gratuito y un grupo VIP hello Roger, ¿cómo estás hoy? Eh, feliz Oscar <laughs> yay, hola Ari, ¿cómo estás? hello Héctor, ¿cómo estás? oh my god Albert, exactamente, ya nos vamos a ir al pasado al primer básico pasado simple, ok, pero antes de eso tenemos que terminar esto de aquí y que por un eh, más bien que cómo se dice que de una vez por todas ahí, ¿ok? Que de una vez por todas eh, nos queden claros estos tres futuros porque ya no vamos a tener tiempo de practicarlos, ¿ok? Ya no se vuelven a ver en el curso. Los vamos a usar porque se supone que ya son parte de su vocabulario y que ya son parte de su estructura, ¿sí? Y obviamente pues yo los uso cuando estoy explicando, pero ya dentro del curso ya no se ve este tema en sí, ¿ok? Que creo yo que no lo van a necesitar después de la clase del día de hoy. ¿Estamos listos para arrancar? ¿Listos? Bienvenidos a todos los nuevos. Ahí hay un grupo. The WhatsApp, Mr. Albert, ahí mando el teléfono. Muchas gracias, Albert. Y vamos a darle pues, vamos a darle. Dice, punto número uno, understanding the distinctions between will be going to and the present progressive when discussing future events, right? Um, -ra 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 -ra, based on the context, intentions, okay. Ahí está. Entonces, como habíamos hablado hace unos minutos, tenemos tres formas de usar futuro de forma básica o de forma simple, porque después vienen los futuros progresivos, después vienen los futuros perfectos o los futuros perfectos progresivos, ¿eh? que son otro tema. Eso sí son ya ligas mayores. Dice... Oscar, muchas páginas de este tema. Sí, es cierto, ¿eh? That is right. We will have the three basic. That's correct. Entonces aquí está. Punto número uno. Cuando nosotros estamos eh, teniendo una conversación con alguien, ¿sí? Eh, punto número uno que tenemos que decidir va a ser en qué tiempo gramatical quiero hablar con esta persona, ¿sí? Quiero hablar en pasado, quiero hablar en presente o quiero hablar en futuro. ¿Sí? Quiero hablar en pasado, algo que pasó, del pa algo que pasó en el pasado, quiero hablar de eso. Quiero hablar de algo que, que pasa o que está pasando en el presente. O quiero hablar de algo que pasará en el futuro. ¿Sí? ¿Qué pasará en el futuro? Y eso, esto de aquí. Voy a tener esas tres opciones. One, two, three. En realidad vamos a tener seis opciones. ¿Sí? Pero. Ahorita el objetivo es estos tres. Los primeros tres simples. ¿Ok? Vamos bien. Entonces. Como punto número uno. Vamos a hablar del will. ¿Right? Will. ¿Qué me pueden decir del will? ¿Qué saben del will? ¿Qué es el will? Eh, ¿Cómo se usa en su forma negativa? ¿Cómo haces preguntas con el will? ¿Qué necesitas? ¿Qué elementos vas a necesitar en una oración? ¿Right? Ya no se conjuga el verbo, dice Oscar. Como punto número uno, característica número uno, ¿right? Como will. Es, un, es considerado un verbo modal, a fin de cuentas, está considerado como un verbo modal que está representando futuro, ¿no? Es un auxiliar, po, definitivamente es un auxiliar, ¿eh? es un auxiliar que va a ayudar al verbo a recibir la conjugación de futuro, ¿sí? Pero algo que tiene en especial es de que el verbo que le vas a poner al will, ¿sí? Tiene que estar en su. Forma base, ¿sí? Estamos hablando de will, um, will drink, por ejemplo, ¿sí? Will drink. No will drinks, no will drinking, no will drunk, si es en pasado, right? Nada de esto. Ahí está el punto número uno, Oscar, muy bien. Dice Emma, la forma negativa va a ser want. Entonces, si tenemos will not, voy a poder contraerlo como want. ¿Sí? Y puedo entonces decir, I want, I want, go to work. I won't go to work tomorrow. O sea, no iré. No iré. Dice Ari, algo que es muy importante. Muchas gracias Ari. Vamos a hablar de la fórmula. The formula, right? Obviamente hablando de la fórmula universal, ¿no? Que estamos hablando del futuro, sería subject plus verb right que en este caso sería will right will plus aquí está verb el verbo que, que sea no right y luego pues tendríamos el complemento complement A ver, ¿quién me recuerda un elemento importantísimo que no es obligación, pero es, 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 es sano para ustedes usarlo? ¿Sí? Porque eso, que ese elemento del cual les estoy hablando, los va a ayudar a posicionarse muy bien, Paola. ¿Sí? Ese elemento del cual les estoy hablando, que es el tiempo, como dice Paola, ¿sí? Y vamos a tener, eh, imagínense que esta, este círculo verde, ¿sí? Es la idea que ustedes tienen, ¿sí? ¿Dónde van a colocar esa idea? ¿En dónde van a colocar esa idea? ¿Van a colocarla en el pasado, ¿sí? van a colocarla en el presente, van a colocarla en el futuro. Y algo que les va a ayudar a posicionar esa idea en este timeline que tenemos, algo que al cerebro en realidad le va a ayudar a ustedes, ¿sí? El, a decir, ah, ok, estoy en futuro, va a ser ese tiempo. Y ahí vamos a decir cosas como, tomorrow, ¿right? o next week, ¿sí? Entonces, traten de usar este tiempo, este, traten de usar estas herramientas que tienen ustedes. ¿Para qué? Porque si al cerebro tú le dices tomorrow, pum, la idea se va aquí. ¿Me explico? Pum. O si dices yesterday, tu cerebro te va a indicar que la idea va para atrás, por lo cual tendrías que conjugar en pasado, Next week, ok, I will go to the concert next week. Sí me estoy explicando con eso de, la, de los tiempos, ¿sí? Y, y sí captan lo importante que es usar estas herramientas que estamos eh, comentando, que son los tiempos, ¿no? Las expresiones de tiempo. O en inglés. Eh, las podrían llamar o las podrían encontrar como signal words. O palabras de señal, ¿no? Que les va a estar dando la señal si están en el presente, en el pasado, en el futuro. Vamos bien. At the end of the sentence, dice Zulma. Vamos bien, vamos bien. Ok. All right. Entonces trabajemos con trabajemos con todo lo que necesitamos saber del will, que es el positivo, el negativo, la pregunta, la pregunta con wh, las respuestas. Right? It's a lot of work. So, as a positive sentence Positive sentence Teacher, me gusta que cada que terminamos temas de, de una retroalimentación. Es muy importante, claro. Es muy importante como sellar, ¿no? Positive sentence. Vámonos con un day para, para que no usemos el I. Sorry, Albert. Vamos a usar el mismo ejemplo, pero con day. They. they will eat pizza. They will eat pizza next weekend. Ok. ahí tenemos todos los elementos, miren, sujeto, mi verbo en futuro, mi complemento y soy una persona tan buena persona que les voy a dar también les voy a dar el tiempo, right? Y esos tiempos en realidad la gente que los está escuchando se los va a agradecer, ¿sí? Porque ellos van a captar esos tiempos también como posicionamiento para ellos también, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, perfecta, esta es una oración perfecta, tiene todos los elementos. Vámonos al negativo, que ya lo, ya lo sabemos trabajar, ¿right? Acuérdense que los negativos, como una nota mental, los negativos... Van a ir o las palabras negativas, como en este caso el not, ¿sí? Se van a agregar a qué. ¿A qué se agregan? ¿A qué elemento van a agregar la palabra not para crear oraciones negativas? ¿A qué elemento de la oración van a agregar la palabra not para hacerlo negativo? Y ahí dice Ari. Al auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar en esta oración? Will, exactly. Este va a ser mi auxiliar, que es un auxiliar porque está auxiliando al verbo a convertirse en futuro. ¿Sí? Entonces, decimos que will not es para. Principiantes. No es cierto. Right? Pero ya todos sabemos que este lo podemos cambiar por want, ¿verdad? Alright. Si no, ahí man, mándenme un mensaje y digan, profe, no entendí eso de Will Not Want. Me puede enviar la clase de Will. Y con gusto les envío la clase de Will. Ahí está. They want eat pizza next weekend. ¿Vamos bien? Ahí está. They want eat pizza next weekend. Perfecto. Vámonos a la pregunta que obligatoriamente se tendría que responder con un sí o con un no. Y esto lo obtenemos muy fácilmente de la oración positiva o de la oración negativa como ustedes deseen. Right? What is it? Will they will they eat pizza next weekend? Ahí está. Will they eat pizza next weekend? Ellos comerán pizza la próxima semana. Very good. Then we're going to do the answer. Positive answer. Positive answer. It will have to be. Acuérdense que la respuesta está en la pregunta. La respuesta está en la pregunta. Yes. They will. And no. They want. Ready? There you go. Ok. Y ya para presumir, <laughs> ¿verdad? Ya para presumir, vámonos con las WH words. WH words, acuérdense. ¿What? ¿Where? ¿Why? ¿How often? ¿How long? ¿How many? Why, who, how, when will they eat pizza, Mr. Hector? Very good. Aquí tenemos la WH word. When will they eat pizza? There you go. When will they eat pizza? ¿Cuándo comerán pizza ellos? Right? All right. Tenemos when, so we need to answer with. We need to answer obligatorily. Sorry, guys. Obligatorily. A ver, ahí está. ¿Con qué? Con time. All right. When will they eat pizza? Hola chef, how are you? Why will they eat pizza next weekend? Muy bien, Maribel. Why will they eat pizza next weekend? Por qué comerán pizza la próxima semana, ellos, right? So the answer, a possible answer, will be um, they will. Muy bien, viene, They will. They will eat pizza. On Thursday. There you go. Ellos comerán pizza el jueves. ¿Vamos bien? Y pues básicamente, si ustedes manejan el positivo, el negativo, la pregunta con yes, no y manejan la pregunta con el wh word, ya obviamente y saben responderlas, ¿no? Obviamente, y saben responderlas. Entonces, pues ya eh, tienen dominadísimo el wheel, ¿ok? Eh, ¿Alguna duda, chicos, hasta este momento? ¿Questions? Bienvenido a los nuevos. Miren, 264 viewers. Muchas gracias a los nuevos. Eh, mi nombre es Rainer. Bienvenidos. Eh, aquí les dejo un número de teléfono. Por si quieren pertenecer a un grupo de WhatsApp gratuito. Y también tenemos uno ahí, VIP, para los que compran el libro. 6624014152. Ahí está. Me gusta cómo lo explicas en tu tablet. Muchas gracias, Rick. Ahí está el número de teléfono. Muchas gracias, Albert. Únanse al Panda Team. Únanse al Panda Team. Clases grabadas. Eh, videos de vocabulario. ¿Podría regresar a la hoja anterior? Claro que sí. ¿A qué parte? ¿A esta parte? Ahí está. Entonces, hemos terminado con Will. Profe, estoy bloqueada. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Nan? ¿Qué pasa? Nan, tú eres de la mañana, ¿verdad? Mm inspiraciones mágicas how are you por eso nan es que es un tema un poco avanzado es un tema un poco avanzadito estamos en nivel mm, básico aquí all right eh, vámonos a al siguiente que sería el be going to listos be going to Be going to. Este sería el segundo futuro simple que podemos manejar. Be going to. All right. Eh, be going to. Vamos a trabajar con ciertas características. El be going to, acuérdense que supuestamente, y vamos a decir supuestamente, ya lo habíamos platicado. Eh, supuestamente necesitas evidencia para esto. Right? Supuestamente. Hablábamos ahí un ejemplo de que de que de una persona que va a ir a un concierto, pero no tiene los tickets, y hablábamos de una persona que va a ir a un concierto, pero sí tiene los tickets. All right? No tickets, yes tickets. Right? y hablábamos de que los tiquetes estos iban a ser la evidencia de que iba a pasar 100% de que era había seguridad de que iba a pasar ese evento de ir al concierto, ¿no? Eso hablábamos. Pero qué les decía yo? Sí, que esto es meramente teoría. Esto de esta pelea entre Will y be going to, right? La pelea infinita de que nunca va a terminar. Will be going to, ¿sí? Déjenla a un lado ustedes y no se compliquen ustedes, porque esa. Uh, ¿Qué será? Esa. Esa discusión, pues, entre cuál vamos a usar en el momento de que queramos hablar en futuro, ¿no? Esa discusión, en serio, déjenlo a un lado porque no los va a llevar a ningún lado, ¿sale? ¿Cuándo vamos a usar will? ¿Cuándo vamos a usar be going to? En realidad es lo que les comentaba. La que salga primero, ¿eh? La que se les venga en mente primero, que sea correctamente, gramaticalmente correcto, ¿sí me explico? La que se les haga más fácil, pues... Sí, sí tiene que ver esta cuestión de que el be going to sí necesitas evidencia, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las nubes negras también, y decíamos, ah, pues si ves unas nubes negras, vas a decir, la posibilidad de que llueva va a aumentar, ¿no? Y vas a decir, no, pues si las nubes están ahí negras, ¿no? Es un 100% de evidencia de que va a llover y podrías decir, it is going to rain. Right? It is going to rain. O sea, va a llover. Pero, nadie, es lo que les decía, nadie los va a matar porque digan, hey, it will rain. Right? Y que te, hey, pero aquí hay evidencia, morro, ¿qué onda? Si <laughs> ¿Sí me explico, vamos bien. Entonces, mmm, no se compliquen la vida, ¿vale? pero eso no quiere decir que be going to no sea importante. entonces vamos a estudiarlo de forma correcta y cómo se tiene que usar, porque es uno de los futuros más usados también. okay? y sobre todo, que este be going to que usamos para futuro be going to, hay una forma eh, de contraerla que es el gana. right? Y esta contracción es extremadamente popular. ¿Ok? Por esa razón, tendríamos que usar la forma completa de be going to, aquí, be going to. ¿Alright? Tendríamos que entender la forma completa para poder usar de forma correcta el gana. ¿Alright? Y eventualmente, su inglés les va a exigir. Usar este tipo de contracciones, ¿sí? Mientras no estén listos, mientras su cerebro no esté listo para usar contracciones, no hay un apuro, ¿ok? Nadie los tiene, nadie los puede obligar a usar contracciones. Y usar contracciones no significa que tienes un mejor inglés, ¿alright? Aquí cada quien va a sacar la chamba como pueda, ¿sí me explico? Entonces... ¿Qué podemos hacer? Entender correctamente el be going to para poder ser expertos en un futuro, ¿sí? Y poder usar el gana como se me dé la gana. La gana. <laughs> <La Ghana. risa> All right. Eh, it'll to rain. Maribel, tendrías que eliminar el to, right? It's windy and cloudy. It is going to rain. Muy bien, Zulma. El gana sustituye... El be going to completo. El gana. Mm, no, no sustituye el be. Tendrías que usar I'm gonna. Aquí tienes el be. I'm gonna. I'm gonna go. O sea, I am going to. El gana. Entonces estaría sustituyendo going to. ¿Alright? Sí, como les dé la gana. <laughs> All right. Questions, guys. Are we okay? Vamos entonces a las positivas, negativas, preguntas y todo lo que conlleva manipular de forma correcta el going to. Denme una oración con we, porfa. Las mm, clases matutinas. Hay un horario a las 12 de la tarde, hora Ciudad de México, de martes a jueves. ¿Qué, qué app usas? Eh, se llama Good Notes. La aplicación Good Notes. Tiene un costo de 300 pesos aproximadamente. We are, we are going to go. Te falta we go Te falta Gisela. Profe, necesito aprender 15 verbos y no se me graban. Come on, 15 verbos. Come on, we are going to go to the movies. Eso me gusta. We are going to go. We are going to go. We are going to go to the movies. To go to the movies. No tengan miedo en este going to go, going to go to, going to go to. Puede que su cerebro diga, ah, que oye qué está pasando, going to go to, going to go to. Si sí está correcto, ok. Aquí fue coincidencia, que usamos el, el go. We are going to go to the movies. Can you please give me time expression? We are going to go to the movies. I will say on Saturday. Thank you. There you go. Okay. Vámonos al negativo. Acuérdense que en el negativo el not se va a incluir en qué? En qué se va a incluir el not? We are going to clean the house next Friday. Muy bien, Ale. Al 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 are, porque este es el auxiliar que tenemos we aren't tendría que ser we aren't going to go to the movies on Saturday We aren't going to go to the movies on Saturday. We aren't going to go. Ese sería el verbo, okay We aren't going to go. Un verbo largo, extenso, complicado podría ser para alguno de ustedes. We are going to go to the job tomorrow. Christopher, muy bien. We aren't. Alberto, we aren't going to go to the movies on Saturday. Muy bien. Vámonos entonces con la pregunta que se respondería con sí o con no. ¿Qué quieres saber del futuro que tendrían que responderte con sí o con no? ¿Right? Number. Oh, the question in this case it will be. Are we going to. Are we going to go? To the movies on Saturday? Are we? Are we going to go to the movies on Saturday? Are we going to go to the movies on Saturday? Are we? Are we? Are we? Que eso les resuene en, en, en los oídos. Are we? Are we? Are we? Are we going to go to the movies on Saturday? Are we? Esto es. Are we, guys? What is the answer? Are we going to go to the movies on Saturday? Positive answer. We got yes. Yes, we are. Yes, we are. Por favor, no vayan a considerar. Yes, we are going. ¿Sí? Este mm -mm, no va. Yes, we are. Hasta ahí. Si ponen el going, tendrían que irse de largo ya. ¿Ok? Y tendrían que decir, Yes, we are going to go to the movies. To go to the movies on Saturday. Y ya, pues, tendrían que hacer una respuesta completa. Right? Yes, we are. Si se dice going to the movies, ¿es correcto? ¿O necesitas is, is going to go to the movies? ¿Dónde puse? Are we going to go to the movies? We aren't going to go to the movies. We are going to go to the movies. ¿Sí está bien que no? No entendí entonces. Um, yes, we are. And the negative, it, it's gonna be no, no. We aren't. Ahí está. Es duda mía, teacher. No entendí la duda. I'm sorry. Si se dice going to the movies, si se dice going to the movies, es correcto o necesita is going to go to the movies. Ah, ok, 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 ya te entendí. Es que me estás dando un progresivo y un futuro. Me estás diciendo, I'm going to the movies. I'm going to the movies. Este sería progresivo. Presente progresivo. O sea, en este momento estás yendo a las películas, ¿right? I'm going to the movies. Pero si pones, I'm going to go. To the movies. No, ya no es progresivo. Este ya es be going to futuro. Ese sería lo que está haciendo ya. Exactamente, Vane. Entonces, para hacerlo futuro. De hecho, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo puedo hacer este presente? ¿Lo puedo hacer futuro? <coughs> Perdón. Podría, ¿eh? Qué interesante, porque todavía no llegamos ahí ahorita. Alexis, hello. Estoy yendo a las películas en este momento, Oscar, muy bien. I'm going to the movies tomorrow. Y miren qué interesante, si pones un time expression here tomorrow, o sea, una expresión de tiempo del futuro, claro que lo puedes usar como futuro. I'm going to the movies tomorrow. I'll go to the movies tomorrow, Elena. Muy bien. Hello, friend. Gracias, teacher. De nada, chef. Solo se le agrega el time expression. Muy bien, Albert. All right. Entonces, ya estamos acá de regreso. ¿Are we going to go to the movies on Saturday? Yes, we are. No, we aren't. Let's go with the WH word. ¿Qué pregunta me harían? on a wh word be going to please where albert where are we where are we going to go where are we going to go on saturday Very good. Where are we going to go? Where are we going to go on Saturday? Hola Tania, ¿cómo estás? A qué hora son las los en vivos, hora Ciudad de México. 12 del día, Tania, de martes a jueves. Y 10 y media de la noche de lunes a jueves. Where are we going to go to the movies on Saturday? Muy bien, Ari. Eh, Fachito, what are you going to do, teacher, after class? I'm going to eat dinner after class. <laughs> when are we going to go to the movies on Saturday? Esa estaría un poco confusa Luz María Orozco porque me dices when y me dices on Saturday. A lo mejor what time? No? When are we going to go? at school. Tendrías que ponerme to school. ¿No faltaría el movies? Where are we going to go on Saturday? Where are we going to go to the movies on Saturday? También podría ser, ok, to the movies. Porque si me dices, where are we going to go on Saturday, ¿a dónde vamos a ir el sábado? ¿Correcto? ¿A dónde vamos a ir? Y podrías decirme where are we going to go to the movies on Saturday? ¿A dónde vamos a ir a las películas el sábado? O sea, ¿a qué cine, right? También podría ser claro que sí. Who are you? Oh, oh, esa está mal. Who are we going? Le falta. Mi horario son las 12:14. Ahorita son las 12:14. Tania, entonces eh, a, las, a las once y media de la noche y a la una de la tarde. Dice Zulma, at what time are we going to eat out on Sunday? Muy bien. Muy bien. At what time? What time are we? Preguntas, ya terminamos con going to. Algunas preguntas que tengan, señores. Sí, ya vi, dicen. Ok, de nada, Tania. Repórtense nuevos, de dónde son, quiero saludarlos, cómo están, qué andan haciendo. Me gusta cómo explica. <laughs> Denle tap, tap, muchas gracias. A los nuevos, repórtense. Soy Oscar de Bélgica. Hola Oscar, bienvenido. Desde Bélgica, Oscar, interesante. Jacob, CDMX. Hola maestro, soy nueva, novata. Bienvenida. Cachito, hola teacher, ¿de dónde eres? Cachito, de Monterrey, dice. Men in black, men in black. ¿Por qué preguntar con Vigo to y no con Will? ¿No? Como tú quieras, Mr. Hector. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Bienvenida. Gómez Durango. Y mañana tengo examen de inglés. Oh, oh. Espero te sirva, Mr. Guadalajara, Vane. Bienvenida. Muchas gracias. Eh, y a los de casa, saludos, teacher. Desde, claro, chef, desde la Ciudad de México. México, Cuernavaca, soy nuevo, soy de Puerto Rico. Hola, Albert. <laughs> Hola, soy de Oaxaca. Muy bien, estaba en México. Solo he estado en dos en vivos, Tania. Te has perdido, Tania. Toca Novatada, dice Querétaro. Horarios por la mañana, 12 de la tarde, hora Ciudad de México. Yo en el nivel 12 y sin comprender nada. <laughs> Abigail, I am in Mexico City, bienvenida. ¿Tiene cursos completos, maestro? Sí, hay cursos por Zoom. Sí, aprovechando la vendimia. Cursos por Zoom, tengo nivel principiante, básico, intermedio, conversacional, ¿ok? Todos los, todos los niveles. Mm, y aquí en TikTok, si quieren comprar el material, también los libros y demás, ¿ok? Bueno, vámonos con el último. Right. Vamos ahora a hacer algo eh, interesante que vamos a usar futuro. No, no, no. Vamos a usar presente. Vamos a usar presente para, para hablar en futuro. Hablar en futuro. Es una de las cosas mágicas del, del inglés, ¿eh? Una de las cosas mágicas que puede atormentar a muchos alumnos, como yo me, me atormentó también. El entender por qué un presente lo vamos a estar usando para hablar en futuro. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Decía yo, pues, ¿no? Pero una vez que lo entiendes, es algo tan fácil, ¿no? Es una, una vez que ya lo entiendes... Eh, se te facilita de hecho in, más que el will miren lo que les estoy diciendo una vez que entiendes este tipo de conjugación vas a poder en realidad tu cerebro va a optar por usar este tiempo gramatical en vez del will porque es muy fácil de hacerlo ok entonces hablando de el presente que lo vamos a usar para futuro el nombre de esto es present progressive Present Progressive. ¿Ok? Y si nos vamos a la tabla que estábamos ahorita mencionando, este de aquí, ¿no? Ya hablamos del will, ya hablamos del be going to, y ahora vamos a hablar del present progressive, que sería este de aquí, o sea, un presente progresivo usado para futuro, así. ¿Ok? Luz María, teacher, I am from Jalisco, Jalisco. soy nueva. Bienvenida, Luz María. ¿Cómo estás? ¿Right? Ok. Eh, ¿Dónde me quedé? I'm sorry, guys. Mm, aquí estamos. Ok. Present Progressive. ¿Qué saben, chicos, del Present Progressive? A ver, no que muy, muy, no que muy, muy. Present progressive as future. That's important as future. Alright. Nothing, this a man in black. Nothing. Terminación, Ando endo. Okay, claro que sí. Si. Progressive. Progressive is gonna be equal ing, right? And ing in efecto, sería el ando yendo, no? Ando yendo. Y se agrega el ing al verbo. Dice, el verbo es con ing. Correcto. Todo lo progresivo va a incluir ing. ¿Right? ¿Qué se necesita un time expression? Es obligación. Entonces, vámonos a la fórmula positiva. ¿Sí? Voy a decir algo como: She is working. No, I don't like working. She is. Uh, dancing. No, I don't like dancing. She is um, cooking. And I said, Que macho el profe. Así me dijeron. Porque, pues, she's cook. she's cleaning the house. Hey, teacher. Come on, I'm sorry. Son las mejores para cocinar, right? Thank you very much for the food. She's cooking, uh, she's cooking breakfast. And then, here we need a specific element, guys. What do we need? Porque ahí está la oración completa, ¿no? Aquí podríamos tener dos opciones y ustedes la van a elegir, que sería ¿Qué, qué quiero que este ING represente? ¿Quiero que represente presente? ¿O quiero que represente futuro? ¿Sí? Y... De eso va a depender lo que tú coloques en este cuadro, right? ¿no? Entonces, si tú dices, She's cooking breakfast now, automáticamente me estás diciendo que lo estás usando como presente. Sí. Este ING, yo lo estoy usando como presente, right? ¿no? Pero si yo digo, she is Cooking. She's cooking breakfast. And then I say tomorrow morning. Tomorrow morning. Ok. Automáticamente me estoy llevando este ING de aquí que en su cerebro quizá puede significar now. ¿Me explico? No necesariamente, chicos. Eh, y todo va a cambiar con esta expresión de aquí. Entonces, she's cooking breakfast tomorrow morning. Este sería future. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia del presente y del futuro? Ahí está. Esa, es la, esa sería la, la diferencia. ¿Qué tiempo o qué expresión de tiempo vas a usar? ¿No? He's drinking coffee now, dice Vale. Esa sería presente. No? All right. Okay. Um, let's go with um, the negative sentence. What will be the negative sentence? What will be the negative sentence? Dice, Tomorrow morning, next week. Muy bien, Tania. Todas esas expresiones de futuro te sirven. ¿Cómo se traduce al español? Esta tendrías que traducirla como. Eh, no podrías decir, Ella está cocinando desayuno mañana en la mañana. Eso no. Aquí ya tu mente tendría que trabajar en la traducción, ¿no? Que si tú tienes esto de aquí, ¿right? automáticamente tu cerebro tendría que hacer el trabajo de entender que ese ING se está mandando al futuro y tú lo tendrías que traducir como ella cocinará o ella va a cocinar, como ustedes lo quieran traducir, pero no ella está cocinando en este momento, ¿no? Ella cocinará el desayuno mañana en la mañana. Muy bien, Albert. Ella está preparando el desayuno para mañana. Mm, si lo usas con. No, no, no. De hecho, no, Chef. No quedaría. <coughs> She is cooking not breakfast now. Mike, llévate el not para enseguida de is. She is not cooking now. Alright. Okay. Entonces me podrían decir por favor la oración negativa. Right? So we can continue with this. The negative sentence She isn't cooking. She isn't cooking breakfast. She isn't cooking breakfast tomorrow morning. O sea, ella no va a cocinar desayuno tomorrow morning. ¿Sí? Y recuerden, esto de aquí me está disparando a mí futuro, ¿okay? Muy bien, Pamu. She's not cooking breakfast tomorrow morning. Mari, she's not cooking breakfast tomorrow morning. Muy bien. Tania, she isn't cooking breakfast tomorrow. Muy bien. Pau, she isn't cooking breakfast tomorrow morning. Muy bien. Caro, she isn't cooking breakfast now. Ese sería presente, okay? She isn't cooking breakfast tomorrow. Futuro. All right. What will be the question? Ella cocinará desayuno mañana en la mañana. Ella cocinará. Ella cocinará. Vamos a hacer el switch. All right, de aquí is she. Is she cooking? Is she cooking breakfast tomorrow morning? Is she cooking breakfast tomorrow morning? Alright, is she cooking breakfast tomorrow morning? Well, I don't know. Maybe yes, maybe not. Is she cooking breakfast tomorrow morning, guys? Positive answer. Wait a minute. Positive answer, it will have to be yes. Yes, she is. And negative, it will have to be no, she isn't. There you go. All right. Y para terminar, una pregunta que se tenga que responder con información, right? Eh, ¿Por qué ella va a cocinar mañana? ¿Dónde va a cocinar ella mañana? ¿Con quién va a cocinar ella mañana, right? ¿Qué va a cocinar ella mañana? So, what we can do here. Vamos a hacerla de este lado de acá. Alright. We can do it over here. The WH word plus the question. Alright. Tendría que ser: What is she cooking tomorrow morning? Ahí está una. What is she cooking tomorrow morning? Ayúdenme con más, por favor. What is she cooking tomorrow morning? What is she cooking tomorrow morning? Morning. Alright. ¿Cómo responderían esta? What is she cooking tomorrow morning, guys? ¿Cómo la responderíamos? Vámonos con la siguiente pregunta. Dice, Why? Where is she cooking tomorrow, Caro? Muy bien. Where is she cooking tomorrow? Where is she cooking tomorrow? Ayúdenme con la respuesta, por favor. Where is she cooking tomorrow? Ahí está. ¿Dónde va a cocinar ella mañana? She's cooking breakfast. Muy bien. Pues está respondiendo el qué, right? ¿Qué va a cocinar ella? She is going to... No, 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 no. Ya me fui al going to. She is cooking. Sorry, guys. She's cooking breakfast. What is she cooking tomorrow morning? She's cooking breakfast. Perfect. Where is she cooking tomorrow? Pregunta, teacher. En este tema se puede preguntar con el auxiliar do o does. No, viene ahí. El auxiliar do y does son para presente. Estamos trabajando en futuro. Aunque sea con un tiempo gramatical presente que es progresivo, pero, eh, pero no. El do es solamente para presente. Who is she cooking tomorrow morning? Muy bien. Number three. Who is she cooking tomorrow morning? Who, no. Sorry, Oscar. Es que who is she, estamos siendo contradictorios aquí. Eso estaría mal, ¿eh? Sorry. Ahí sería quién es ella. Exactamente, ¿quién es ella? Eso estaría mal. Entonces, como vamos a, a, a. Aquí andamos buscando a la persona. No podemos poner la persona, right? Entonces sería who is cooking? Directamente al verbo. Who's cooking tomorrow morning? cooking tomorrow morning y ya podemos responder mm, esta no la respondemos where is she cooking tomorrow she's cooking she's cooking uh, in my mom's kitchen for example. When is she cooking in the morning? Ahí también sería como contradictorio, Hector. When in the morning? Teacher puede ser, When is she cooking breakfast? Of course, yes, Pamo. When is she cooking breakfast? Perfect. All right ¿Quién cocinará el desayuno mañana en la mañana? Ese sería Who is cooking? Who's cooking breakfast? Aquí nos faltaría breakfast. Who's cooking breakfast tomorrow morning? She's cooking in the house. Más sería in her mother's house, Luz María. Her mother's house. ¿A quién cocinará mañana? A quién cocinará mañana es Who will she? Who is she cooking? Who is she cooking tomorrow? Who is she cooking tomorrow morning? Ahí sí tendría ahí ya ahí ya entramos en otros temas, <laughs> right? ¿A quién va a cocinar ella mañana? Who is she cooking? A ver, porque luego TikTok se enoja conmigo. All right, listos chicos, pues ahí está los temas. Son los tres temas que, pues, habíamos comentado que teníamos que entender. Que es will eh, be going to, que sería el segundo. Simple be going to y present progressive as future. A ver, hagamos un ejercicio de honestidad y díganme qué tanto saben, porque si nosotros entendemos que son cinco temas de cada uno, hablando de positivo, negativo, pregunta, WH, question y answers, ¿qué tanto sabes de cada uno? Right? Be going to, me falta entender bien, dice Caro. No vi el wheel. ¿Puede mostrarlo? Oh, el wheel. Fue el primero, mister. A ver. Me falta en WH, dice. Creo el presente progresivo es más sencillo. Yo estoy de acuerdo. El presente progresivo para futuro es una herramienta super cool. Más o menos de los tres, dice Pau. Ok. Entonces eh, recuerden eso, okay. Cuando ustedes quieran saber qué tanto sé de un tiempo gramatical, qué tanto sé, qué tanto me falta. Pues váyanse. Manejo lo positivo, manejo lo negativo, puedo hacer las preguntas, las puedo responder correctamente, manejo las WH words también. Ok. Entonces ahí es donde ustedes se van autoevaluando. ¿Vale? Eh, a ver, ¿qué tenemos aquí? All right. Miren el ejercicio que haremos. Con este ejercicio nos vamos, ¿eh? Ya eso se nos hizo un poco tarde. Eh, les voy a enviar al grupo. Al grupo VIP. <laughs> les voy a enviar al grupo de las membresías. Eh, una de las lecturas que necesito que hagan para mañana, por favor. Eh, va a haber ahí un audio también incluido en esa lectura para que ustedes vayan. Estoy hablando de este de aquí, ok. Eh, porque el día de mañana tenemos que iniciar con el día de mañana tenemos que iniciar con futuro. Entonces, este, esta lectura que viene en su libro en la página. 13 va a estar repleta de futuros. Alright. Miren. Our class is planning a school trip. Está planeando, dice, pero para futuro, eh. The trip is going to be. We are going to visit. Right? Y así. Todo va a estar repleto de will. She will meet. The bus will pick us. We will arrive. ¿Ok? Entonces, esta lectura que ustedes tienen en su libro, se las voy a enviar con el audio para que ustedes vayan guiándose de la lectura, vayan poniendo atención a la pronunciación. ¿Ok? Eh, y luego van a poder responder estas preguntas de aquí. ¿Ok? Acuérdense que no todo se puede hacer aquí en clase, ¿eh? porque mmm, muchos de estos ejercicios son más prácticos y son más beneficiosos o benéficos para ustedes si lo hacen de forma solitaria, ¿no? Que por favor se dediquen a lo que están haciendo, ¿eh? si están tomando clases y están invirtiendo su tiempo en quedarse a las clases conmigo en la noche, hagámoslo bien. Sí, entonces tómense cinco minutitos para que puedan guiarse con el audio, right? Y así y así de esa forma ustedes van a ir entrenando su oído. Okiroki, ok, ok. entendimos. Ok. entonces ah y también hay un listening aquí. Les voy a deber dos listenings. Oh my goodness. Ok. Eh, questions A ver qué preguntas hay She will clean the house No dará tiempo a acabar todo Yo creo, dice Sí, los temas más fáciles del inglés A mí también me falta practicar las preguntas Y las respuestas Sí, en realidad que sí son los temas más fáciles del inglés Mike Son los temas más flat. Ya suelten los teacher, dice <laughs> Me gustaría estar en el grupo VIP hay tres membresías para que puedan entrar a los grupos eh, privados premium. La membresía más económica es de 259 pesos mexicanos y es para todo el mes. Incluye el libro, acceso a los listenings. All right. Adquiera, dice Ari, adquieran su libro, está súper práctico. Muchas gracias Ari. Los libros se adquieren conmigo. Mr. Albert, ¿podrías pasar el número de teléfono, men? Para que lo anoten. Eh, los libros conmigo. Ahí está. Thank you, Albert. Teacher, esas tareas, ¿en qué número de libro está? Este es el libro número 6, Nadia. Tú eres de la mañana, ¿verdad? También. El spelling de la página 16. Este sí lo vamos a tener que realizar mañana, ¿ok? Entonces mañana va a ser el, el quiz y vamos a iniciar con el tema de pasado simple, simple pass, del verbo to be positivo. Y aquí vamos de nuevo, ok? <laughs> Envíen mensaje para toda la información. Pues ahí está, vamos a terminar la clase de hoy. Mm, me siento un poco agotado de la garganta. ¿qué es mañana? miércoles ¿saben qué? mañana no vamos a iniciar con el presente simple mañana vamos a terminar todos estos ejercicios para que no queden tan a la deriva ¿qué les parece? o ya nos brincamos a simple creo que ya nos brincamos a simple paz ¿verdad? ¿qué piensan? lo hacemos mañana decidimos Good. Sí, mejor terminamos estos. Ok. Mañana terminamos esto entonces. Para darle un poco más de práctica. Mm. Incluso mañana quizá podemos hacer el, el escrito también. Mucho trabajo. Ok. Chicos, me retiro. Terminar para reafirmar tema. Perfecto, mañana terminamos entonces sin problema. Yo digo que si sí, terminemos, perfecto, mañana terminamos, no pasa, no pasa nada. Es bastante, tienes razón. La misma hora que hoy, verdad? Mañana diez y media de la noche, eh, hora Ciudad de México, vamos a continuar con el tema. Si están interesados en los libros, acuérdense. Aquí les dejo mi número de teléfono de WhatsApp y o si están interesados solamente a entrar al grupo de WhatsApp, gratuito, para que les llegue pues información también, exclusiva, porque nadie tiene, ¿no? Eh, sí, dice Isa. Muy bien, mañana terminamos, no se preocupen. Good evening, teacher, nos vemos mañana. Zulma, thank you. Nos vemos mañana. Oscar, thank you. Yami, bye bye. Thank you, thank you, thank you. Good evening. See you tomorrow, Mr. Hector. Mariana, you're welcome. Have a great night, Verito. Thank you, you're welcome. Llaman de What's, teacher. Espero respuesta, Venecia. Claro que sí, en cuanto termine el en vivo y, y coma, porque tengo hambre. <laughs> teacher, see you tomorrow. Mi sobrina se conecta por las mañanas. Ya le dije que se haga una cuenta de TikTok. Ah, ok, es tu sobrina la de la mañana. <laughs> muestra la explicación, dice, muestra la explicación de Progressive para una captura. Claro que sí, mister, con todo gusto. Mm, 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 mm. Del Progressive. A ver, one second. Del Progressive, Present Progressive. Aquí está. Solo que está dividido. No sé si se vea. Ahí está, Carlos. Thank you, teacher. Ari, nos vemos mañana. Daisy, bye bye, have a good night. Pamu, thanks, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, Lupita. Thanks for the class, teacher. Good night. See you tomorrow, Lupita. Mr. Mike, you take care also. Buenas noches a todos, Ari. Gracias, teacher. Buenas noches, Isa. Tania, thank you. Maribel, thank you. Maribel, luego te contacto, vale. Voy a ocupar tu ayuda ahí para el grupo de la mañana. Good evening, teacher. Soy Jaycee, los viernes. Oh, Carlos, what's up? How are you, Mr. Jaycee? Doing good. See you tomorrow, teacher. Bye, Fran. Thanks, teacher. Good night. Bye, Ale. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Thanks, Teacher. See you tomorrow. Qué buen repaso del futuro, ¿verdad que sí? <laughs> y qué bueno que quedó claro porque ya no viene, pues, ya no vienen los temas. Fine, Teacher. Muy bien, Mr. JC. Qué aplicado. Thank you, Maribel. Thank you very much. Ahí está. Muy bien, chicos. Gracias por el en vivo. Nos vemos mañana. Todo ok. Gracias, teacher. Pero si hay que terminar. Ok, mañana terminamos. No pasa nada. I'm going to dream in English. Ya vieron que... Que alguien puso ahí que ya había soñado en inglés. Qué interesante. Thanks. You're welcome, JC. Bye bye, guys. Have a great night. Thank you. Bye-bye.